Las últimas afras en Cuba son reflejo del panorama económico que vive la economía nacional. Cómo enfrentar esa realidad y qué más pueden hacer los trabajadores ha sido tema en las conferencias municipales y provinciales del sindicato azucarero. El bloqueo al sector es real. ¿Qué más pudieran hacer los trabajadores? ¿O cuánto más pudieran hacer los trabajadores? Si hubiera el combustible, si tuvieran los lubricantes, si tuvieran los fertilizantes. Estas imágenes corresponden a la conferencia de Santi Espíritus, provincia ganadora de la sede del acto central por el Día del Trabajador Azucarero el próximo 13 de octubre. Sí estamos discutiendo con mucha fuerza lo que tiene que ver con la producción de, de caña, lo que tiene que ver con la producción de alimentos, la vivienda de los trabajadores, la atención integral. Ahí nos vamos a centrar. Hay que decir que a Cuba ha atendido de una forma priorizada los planteamientos que han salido de las conferencias provinciales, municipales y provinciales. Se reiteran además preocupaciones que su solución implica a otros organismos de la Administración Central del Estado. Con el tema este de la bancarización que ha generado muchas y está generando muchas preocupaciones porque nosotros vivimos en una zona azucarera, está es una zona rural y entonces se hace muy difícil en lugares donde no existe conectividad adquirir el salario de los trabajadores. Manolo Rodríguez Salas, Canal Cubano de Noticias.